de memoria. Oye, cuando nos vamos a levantar, los pueblos y la humanidad. Wake up, let go, please let go. Get us on the mind now. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Andalucía en el Patio. Esta sección de El Patio de lavozdelsur.es. Y hoy tenemos con nosotras y nosotros a Mar Gallego. Es un gusto estar con ella. Mar es periodista, contadora, como ella dice. Es máster en género, identidad y ciudadanía. Su lema es Mi Norte es el Sur. Eso lo he visto yo por ahí por internet. Es autora del libro y el proyecto Como vaya yo y lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Y también tiene algún otro libro como Dueñas de su silencio, El silencio como poder y resistencia a la identidad femenina en la temática fílmica. Es Premio Nacional de Divulgación Feminista Carmen de Burgos 2012 y 2013 y Premio Nacional de Periodismo Carmen Goes 2018. Y también es de Chiclana. Mar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí muy contentas y contentos de estar contigo. Mar, ¿qué es para ti Andalucía? ¡Qué pregunta! Ha pillado así. Para mí Andalucía. Yo creo que Andalucía es un sentir, es una cosmovisión de la vida, es un territorio que tiene... O sea, que históricamente ha variado, ¿no? Porque el territorio andaluz históricamente no ha sido el que actualmente es. Pero creo que es un territorio que es un cuerpo vivo y que como cuerpo vivo pues nos cuenta una historia, nos cuenta una resistencia, nos cuenta unas opresiones. Y a mí me gusta siempre entender la visión territorial un poco que tengo como un cuerpo, el nuestro, el que tenemos que de alguna forma se relaciona con otro, ¿no? Que es el cuerpo territorial y que es el cuerpo colectivo, ¿no? El cuerpo que sostiene nuestras historias colectivas. Me gusta un poco verlo así, como un ente vivo. ¿Qué es para ti el feminismo andaluz? Para mí el feminismo andaluz es una necesidad. O sea, yo siempre digo que cuando empiezo a hablar de feminismo andaluz lo hago porque tengo la necesidad de coger una palabra como es Andalucía, ¿no? Y ponerla en el centro de un discurso como es el feminismo, los feminismos, que es un poco mi escuela discursiva o mi escuela de pensamiento, para hacer como históricamente han hecho los feminismos, ¿no? Que es coger una marca que históricamente ha sido denostada o que históricamente ha sido vista como no válida, ¿no? Como el sin valor, para resignificarla. Para poner en el centro una opresión que para mí es una opresión histórica, aunque sea una opresión dentro del Estado español, ¿no? Y quizás no es una opresión que tiene sentido dentro, ¿no? Yo le veo más sentido dentro del Estado español, pero al final es una opresión al fin y al cabo. Y es introducir un poco la mirada territorial para empezar a verbalizar todas estas historias que tienen que ver con las mujeres andaluzas pobres, porque en mi caso yo prácticamente hablo de las mujeres de orígenes humildes, que son mis abuelas, que son mis vecinas, que son mis hermanas, y para hablar de una cuestión como solo feminismo, pero desde una mirada territorial, de alguna forma, porque hay un sentir que yo lo vivo de una manera personal, de que no se ha puesto en palabras esto, y para mí todo lo que no se nombra no existe, ¿no? Y tengo la necesidad de generar ese relato, tengo la necesidad de poner en el centro cuál es esta singularidad o esta intersección, ¿no? Que es un término feminista de la teórica afrofeminista Kimberlé Crenshaw, que ya acuña este término de interseccionalidad diciendo que las opresiones no se viven nunca de igual forma, ¿no? Que existen diferentes intersecciones y en este caso la intersección mujer pobre andaluza da lugar a unas opresiones concretas y a unas identidades concretas que también son diferentes entre sí, pero que tienen en el centro esta interseccionalidad. Entonces, es un poco abogar por la diversidad dentro de unos feminismos hegemónicos, que también existe la hegemonía dentro de los feminismos, existe el feminismo burgués,
y es ponerlo en cuestión y decir, no, las opresiones son diferentes, las identidades son diferentes, la identidad mujer no es única, y vamos a empezar a contar nuestras historias con nuestro sello, con nuestra marca. Y siempre pongo el ejemplo de, a mí me gusta poner siempre ejemplo más que teórico de frases que se dicen en lo popular, ¿no? Porque creo que a veces hacemos el camino contrario, parece que la teoría se inventa nombres que ya existen en lo popular, y al final lo que estamos haciendo es generar el mismo discurso de hacer sentir a la gente ignorante, ¿no? Cuando hay un montón de cuestiones en lo popular que ya hablan de todas estas cuestiones de los feminismos o incluso de otros planteamientos teóricos. Y hay una frase que me gusta mucho, que dicen mucho las mujeres andaluzas de la calle, que ha pasado a la muchacha lo que no está en los escritos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta frase porque de alguna forma para mí el feminismo andaluz es eso, es empezar a escribir lo que no estaba en los escritos, ¿no? Que todos esos dolores, todas esas historias invisibilizadas de las mujeres pobres andaluzas y no solo de las mujeres pobres, entiendo el feminismo como desde la diversidad, desde todas esas identidades que han sido denostadas o que han sido discriminadas dentro de Andalucía. Algunas cosas que te he ido leyendo, te quería preguntar, ¿qué crees tú que aporta de manera, digamos, más visible las formas de vida tradicionales andaluzas como, digamos, resistencia a las formas de vida que hoy en día nos impone la globalización neoliberal, ¿no? ¿Y qué papel juega la mujer andaluza en esa construcción de esa forma de vida, en la construcción de una identidad diferenciada? Sí, la cultura de las mujeres andaluzas pobres, y esto es muy importante decir que es cultura, ¿no? Porque históricamente a Andalucía nos han intentado creer, ¿no? Desde las dinámicas hegemónicas de construcción del Estado español, que ha sido nacional católica, que han llevado a cabo todo este discurso de la pureza, de eliminar la diversidad, nos han hecho creer de alguna forma que la cultura andaluza es sinónimo de incultura, ¿no? Entonces, rescatar a Andalucía como cultura me parece fundamental porque da lugar a ese choque cultural que muchas veces es invisibilizado. Nosotras muchas veces estamos vivenciando constantemente en nuestro devenir, en nuestra historia personal, un choque cultural que no se reconoce como choque porque históricamente somos una cultura secundaria o una otredad de una cultura que es la española, que es lo que nos han dicho, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hablar de cultura de mujeres andaluzas pobres porque de alguna forma ellas son las que, desde mi punto de vista, han hilado ese relato que dices tú que es hegemónico y que es un relato que es diferente al relato individualista del capitalismo, de yo estoy en el centro, ¿no? Y para mí lo más importante de ese relato tiene muchísimas cosas. O sea, creo que una vez que le pones la mirada a esto, empiezas a ver que nuestras abuelas, nuestras vecinas, nuestras madres eran prácticamente creadoras de un universo que nos sostenía de una manera mucho más colectiva, y cuando empiezas a verlo empiezas como a alucinar una vez y otra vez de todas las cosas que ves, ¿no? Yo creo que una de las principales resistencias es el poner la identidad colectiva en el centro, o sea, la colectividad y no el individualismo del capitalismo extremo, ¿no? Esto que las mujeres nos han enseñado de construir colectividad, ¿no? De generar ese sentimiento de empatía o ese sentimiento de colectividad que es el que posibilita el que luego podamos hacer una resistencia colectiva, ¿no? Porque muchas veces de las izquierdas se nos llena mucho la boca hablando de esto, ¿no? Vamos a construir colectividad, vamos a construir el mundo que queremos construir, pero luego a la hora de la verdad seguimos cayendo mucho en pensamientos muy mesiánicos, seguimos generando muchos mesías, seguimos generando ídolos o ídolas a las que seguimos de una manera súper tirana y al final eso no permite generar un sentimiento de colectividad, ¿no? Y yo creo que eso lo ha facilitado mucho las mujeres andaluzas que siempre han mirado por el colectivo, han alimentado el colectivo, han estado en colectividad. Se ve mucho en el tratamiento con las vecinas, ¿no? Y cuando rescata las historias de vida, esos patios andaluces o esas calles que también son el urbanismo que posibilitaba también esa vida colectiva, que también nos la están quitando, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, que cuando en una calle se derrumban tres casas que están juntas y se pone un sistema de macrovivienda,
eso hay que verlo como una cultura que está desapareciendo, una forma de vida que está desapareciendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo vivo en una calle que la verdad es que el sistema vecinal es muy potente, y pensaba mucho en cómo hay algo que en Andalucía todavía resiste mucho, que es que conocemos los nombres de todas las vecinas, ¿no? Por lo menos en determinados barrios, algo que todavía resiste. Y como el hecho de que, por ejemplo, cuando moría una vecina, ¿no?, o cuando moría un vecino, todo el pueblo iba a ver a esa persona, pero va a verla porque tiene una relación con esa persona, porque conoce a esa persona. Y veo como muchas generaciones, ¿no?, que pertenecen más a mi generación o posteriores, por ejemplo, los funerales, cuando muere una madre o cuando muere, se quejan mucho, por ejemplo, de esto, ¿no? Esta cosa, no, es que viene todo el mundo y esto es algo privado, y lo que no entiende es que viene todo el mundo porque esa persona que ha muerto es una persona que es de ella, ¿no? Y que una vecina sea algo tuyo es un sentimiento muy de colectividad, y esto es algo que estamos perdiendo muy poco a poco, y hay que poner un poco el acento en esto, ¿no? Luego, otra cosa que es fundamental y que a mí me parece, cuando yo estudio mucho la filosofía del lenguaje y estudio mucho las estructuras lingüísticas, lo que me gusta, los silencios, ¿no? Como aquellas cosas, silencio entendido como lo que no es puesto en el orden del discurso, ¿no? No significa silencio como algo que no hablas, ¿no? Y el lenguaje este lenguaje de la red, ¿no? Este lenguaje de alguna forma resistir al binomio que es el que nos gobierna, ¿no? El binomio de a favor y en contra, mujer versus hombre, de términos constantemente enfrentados, que es un lenguaje que nos impide generar realmente un discurso de libertad, ¿no? Porque si estamos en esa estructura lingüística imposibilita ese sentimiento de libertad o esa construcción de sociedad de libertad. Yo he visto mucho cómo las mujeres andaluzas trazan y tienen un lenguaje discursivo totalmente distinto, que es el lenguaje de una cosa nos quita la otra, que es el lenguaje de la red, ¿no? De esta cosa de que siempre se dice en el feminismo generar red, ¿no? Que tiene que ver con lo diferente, también lo absorbo y lo meto en esta manta que estoy cosiendo y lo otro. Ese es el lenguaje de la red, de no necesitar generar un enemigo para existir, ¿no? Y básicamente la masculinidad hegemónica o el heteropatriarcado, esto que llamamos colonialismo, que está todo junto en el mismo paquete, es mucho de inventar un enemigo para existir. Y yo veo que las mujeres andaluzas pobres no necesitan generar ese enemigo para existir. Existen sin necesidad de esto, ¿no? Entonces son muchas realmente las resistencias desde lo colectivo, el lugar que se les da al sentir, también en una cultura hegemónica que es platónica, que pone todo, que desprecia los sentidos, ¿no? Que pone todo el acento en lo que se ha considerado discurso racional, que después no lo es tanto, ¿no? Es una cultura realmente diferente, es una cultura que no sabemos ver, y creo que hemos despreciado históricamente, precisamente porque el deseo capitalista y los sentidos también del capitalismo depositan en ti también ese sentimiento de que tienes que ver y que tienes que despreciar, ¿no? Y no es casual que nunca las hayamos visto como sujetas políticas, no es casual que nunca nos hayamos fijado en ellas, que históricamente nos habían insertado esa semilla para no ver básicamente las cercanías, ¿no? Que se está generando lo que tenemos cerca. Me parece muy interesante esto que dices de la importancia de la vecina, ¿no? De dejar un poquito una mejilla, ¿no? Una pizquilla de sal, ¿no? ¿Cómo se teje ahí también comunidad? Hablabas ahora también de la creación de unidad a través de enemigos, ¿no? De enfrentamiento, de los otros frente a nosotros o nosotras. Y de también la generación de ídolos o de mesías o de alguna manera intentando cuajar comunidad de una manera artificial también, ¿no? En ocasiones, ¿no? Desde arriba. Ahí me parece muy interesante todo lo que es la construcción de la comunidad a través de los cuidados. Pero también es verdad que la mujer, y particularmente la mujer andaluza, pues también se ha visto, de alguna manera, sometida o abandonada en una posición en la que ha tenido que cargar con todo el peso de ese cuidado, ¿no? Y eso es algo de lo que yo he visto que tú
que tú hablas y que lo has vivido también en tu experiencia. Uh-huh. ¿Qué nos pueden aportar los cuidados para la construcción de nuestra comunidad? ¿Y qué rol debe tener también la mujer y el hombre deben tener ahí para que no haya esa descompensación? Sí, yo creo que lo primero es dejar de ver los cuidados como algo, como un tema. O sea, los cuidados no son un tema del que hablamos, sino que son todo. O sea, es la estructura y es la base. Y que lo hayamos convertido en un tema es lo que imposibilita articular una vida donde los cuidados estén en el centro, ¿no? Y es lo que hace además que se explote a ciertas personas, porque entendemos que los cuidados son una elección. Y lo que hay que ver es que los cuidados no son una elección, que no cuidar no es una elección, es un privilegio, ¿no? Y que cuando nosotros no cuidamos en sociedad, cuando la gente no cuida o no considera que el cuidado forma parte de su responsabilidad, lo que está haciendo es cargar sobre otras personas algo que es básico de la vida, que está en la base de la vida y que tiene que ver con todo, ¿no? Porque históricamente hemos pensado como los cuidados eran pues cuidar a la persona mayor o hacer las tareas en casa o ejercer los roles, ¿no? de madre, de padre, pero realmente a nivel estructural los cuidados son la base de todo, son la base de la vida. La vida no se detiene y los cuidados son la única tarea que no se detiene porque la vida no se detiene, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión es poner en el centro los cuidados sin que sean siempre las identidades históricamente oprimidas, que además van cambiando a lo largo del tiempo, las que lleven a cabo esto, ¿no? Sino ponerlo en valor y hacerlo de manera equitativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, como tú bien has apuntado, históricamente las mujeres andaluzas han sido las cuidadoras de todo el Estado español. O sea, desde la familia catalana burguesa tenía una nana andaluza, ¿no? Pero esto históricamente ha ido cambiando. Ahora, por ejemplo, el papel de la interna lo llevan a cabo mujeres con mayores contextos de vulnerabilidad, mujeres racializadas, mujeres que vienen de contextos migrantes, pero nosotras seguimos también con esas historias dentro y todavía nos marcan y cualquier persona de barrio sabe que las mujeres andaluzas siguen cuidando y seguimos llevando a cabo esos trabajos que históricamente han sido feminizados. Quizás ya no estamos en modo interna o estamos menos, pero seguimos en las limpiezas, seguimos limpiando y seguimos siendo un poco las que están haciendo estos trabajos, ¿no? Eso, o sea, hay toda una genealogía de teorías feministas que hablan de cómo poner los cuidados en el centro desde un punto de vista estructural. Para mí el primer paso es esto, ¿no? Entenderlo como estructura y no como algo que puede ser elegido. Pero también me parece importante que socialmente no se use la represión a la que históricamente la mujer ha sido sometida para no poner en valor que lo que históricamente hemos hecho desde una posición discriminatoria tiene valor. Es decir, lo que no puede ser es que lo hagamos en las condiciones en las que hacemos, pero lo que hacemos tiene valor. Y de hecho es lo que más valor tiene. Entonces a veces caemos mucho en esta cosa de vamos a acabar con las corralas, vamos a acabar con los patios de vecinos, porque al final son las mujeres a las que se les carga con los cuidados, porque claro, ahí la sostenibilidad de cuidados nunca acaba. Si tú vives, por ejemplo, en un patio familiar, siempre va a haber alguien a quien cuidar. Entonces eso es una trampa para las mujeres. Pero yo me niego a renunciar a esa perspectiva, porque me parece una perspectiva bastante capitalista, que al final es, pues carguémonos los patios de vecinas, ¿no? Pero los cuidados se van a seguir haciendo de una forma o de otra. Entonces ahí obviamos que también en los patios de vecinas había una persona que le podía echar el ojo, que las personas mayores en los patios de vecinas tenían una vida mucho más digna, ¿no? Y que se cuidaba a las personas mayores en comunidad, no que ahora lo que estamos haciendo con las personas mayores en sociedad me parece terrible. O sea, este asesinato, porque esto es un asesinato de dejación totalmente de funciones, de dejar a personas totalmente abandonadas, como ha pasado, por ejemplo, con esta alerta sanitaria, y que esto no se haya puesto en el centro. O sea, siempre pienso,
si en vez de personas mayores hubieran sido niñas o niños, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, estaríamos hablando prácticamente de un genocidio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este desvalor, ¿no?, que se está dando a las personas mayores, las circunstancias en las que están, creo que la colectividad tiene que estar en el centro de los cuidados, que todas las personas tenemos que trabajar en colectividad y que tenemos que denunciar el por qué el sistema de cuidado al final carga la vida sobre otras personas, pero no caer, y es lo único que tengo claro, no caer en desmontar las estructuras colectivas usando la causa de la mujer para llegar a un fin capitalista, ¿no?, que es algo que se usa mucho últimamente. Se usa la causa de la diversidad para promocionar el turismo, se usa la causa de las mujeres para defender posturas capitalistas, cuando al final aquí lo que se está haciendo es eliminar lo que hipócritamente algo, pero al final se va a tener que seguir cuidando, ¿no? Entonces, me parece importante como poner los cuidados en el centro como algo que, a lo que nadie se debería tener la sensación de tener que escapar, aunque haya profesiones, evidentemente, y aunque, pero darle mucho más valor social y entenderlo como una responsabilidad personal que tenemos ante la vida, ¿no? Porque todas las personas, en algún momento de nuestra vida, si no cuidamos, vamos a ser cuidadas. Me parece muy interesante esto que comentas, esta privatización de los cuidados, ¿no? El individualismo ya llega a todas las parcelas, ¿no? En el cuidado de los mayores, en el cuidado de los niños y las niñas también, como se ha visto también de una manera muy clara ahora también con el confinamiento, con la pandemia, cómo esas redes son las que sostienen a muchas personas, y en particular, dada la configuración patriarcal de nuestra sociedad, pues sobre todo a las madres, ¿no? Claro, te quería preguntar, por tanto, de alguna manera, lo que estás haciendo ver es que esa privatización de los cuidados en una situación en la que, digamos, eres una colonia, ¿no? Cuando la privatización de los cuidados se produce en la colonia, digamos que el edificio se viene abajo. Hasta ahora, pues, efectivamente, hemos desempeñado ese rol de colonizados y colonizadas, pero es esa cultura de la comunidad la que nos ha sostenido. Cuando como ahora, por ejemplo, pues hemos perdido o estamos perdiendo esas redes de solidaridad, de apoyo mutuo, es verdad que en una situación en la que, si bien es verdad que, como dices, la mujer ha salido de alguno de los ámbitos, como es en ocasiones la mujer andaluza, digo, como es el del cuidado tan, digamos, tan claro en el ámbito de nanas o de tatas o de internas, seguimos hablando de unas cifras de paro, de precariedad laboral, de que enseguida es la mujer la que tiene que renunciar a su carrera laboral, y en ese sentido, por tanto, seguimos siendo, se está demostrando en esta situación, ¿no?, una colonia dedicada al sector servicios dentro de lo que es el Estado español y dentro de lo que es Europa, las camareras y los camareros de Europa, y en este contexto de individualismo, ¿no?, que nos ha transmitido esta propia cultura, ahí hay un choque en el que de pronto, como comentaban los estudios recientes, las personas que han vivido con más estrés este confinamiento han sido las madres trabajadoras, ¿no? ¿Cómo ves tú esta digamos, aquí hay algo aberrante, ¿no? O sea, por una parte tú sigues siendo un pobre o una pobre, pero por otra parte te vendo una cultura del individualismo y como si fueras ya también rico, rica, ¿no? Y cada uno va un poco a la suya, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Y bueno, yo, de todas formas, lo de la cuestión de la colonia, yo no la tengo tan clara. O sea, también me gustaría decirlo porque estoy dentro de... viendo, ¿no? O sea, no puedo taparme los ojos ante cuestiones que veo, ¿no? Y me parecería un poco... no sería yo si lo hiciera, y veo que muchas veces el discurso de la decolonialidad se está usando también por parte
de determinadas identidades que de alguna forma también tenemos cierto posicionamiento de privilegio. A veces creo que se cae en un intento de decolonizar, o sea, sí, de decolonizar volviendo a colonizar, ¿no? Porque al final, cuando una persona andaluza, por muy oprimida que tú estés dentro del Estado español, empieza a coger un discurso, ¿no? Que al final el discurso de la decolonial viene articulado desde otros territorios, ¿no? Que tienen opresiones distintas, y hacemos ese traslado, me parece un poco, o sea, creo que si acabamos nosotros con esa cosa que tenemos de que cuando se habla desde aquí, ¿no? Desde este sur local, pero que al final es norte también, ¿no? No hay que olvidar que siempre se nos va a ver más, ¿no? Entonces, ahí tengo a compañeras, ¿no? Que quizás sufren diferentes opresiones y que les cuesta tanto poner este discurso sobre la mesa, y me parece que cuando lo ponemos nosotros ahora todo el mundo nos escucha. Yo no puedo olvidar, ¿no? Esto. Creo que evidentemente que vivimos en un mundo colonizado es una cuestión innegable, ¿no? El pensamiento es colonial y todo el mundo está totalmente impregnada de esto, pero no sé si hablaría, no tengo todavía la certeza, me lo he pensado mucho y no sé si yo no puedo ignorar esto, ¿no? Esta situación de cómo, por ejemplo, está la frontera, ¿no? El otro día, por ejemplo, leía el informe de Frontera Sur que coordina cada año Ana Rosado y Rafa Lara, y claro, te pones a ver las políticas migratorias, ¿no? Que se hacen en esta frontera que tenemos aquí y que no estamos viendo tanto, y que también está en Andalucía, ¿no? Y cómo a esos cuerpos la cuestión colonial, ¿no? Que esta cuestión de que históricamente Marruecos sí ha sido colonia, ¿no? Administrativa del Estado español, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene que tengamos un carnet de identidad? No, creo que la diferencia es tan cualitativa que no sé si hablaría yo de una diferencia cualitativa en este caso, ¿no? Es algo que no tengo tan claro, y como me gusta también poner sobre la mesa las dudas y que me siento ignorante también en ciertos temas, pues también me gusta decirlo, ¿no? Pero sí, lo que dices de la cuestión del individualismo, al final es lo que ocurre. Por ejemplo, ahora es poner paredes, ¿no? O sea, poner paredes entre las personas e imposibilitar que los cuerpos tengan también un contacto físico colectivo. De hecho, yo creo que al final todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Lo telemático, al final viene un poco a buscar esto, ¿no? Es decir, cómo yo articulo una lucha sindical o una protesta, o cómo articulo mi malestar, ¿no? Cómo articulo mi rabia cuando, en vez de trabajar en una oficina donde hay 5 personas y siempre hay un suspiro que te delata, o siempre hay una cara ahí, ¿no? Que está amargada, ¿no? Y que siempre, o está el momento de la cerveza donde puedes comentar las cosas, cómo al final la pantalla lo que hace es que tú vivas tu rabia en soledad, tu discriminación en soledad, y que no encuentres un referente que a veces es lo que necesitas para denunciar, ¿no? Y lo que hace también es que generar un sentimiento de vergüenza, ¿no? Hay un filósofo que creo que es coreano, ahora mismo no recuerdo el nombre, y claro, como tiene un nombre, es que tiene un nombre complejo para mí, no recuerdo el nombre, pero habla un poco de que cuando en la sociedad no se pone el acento en lo colectivo, ¿no? Cuando la pobreza no tiene una causa estructural y no buscamos una causa estructural y la contextualizamos, lo que estamos haciendo es que la persona oprimida se convierta en una persona depresiva y en una persona que siente vergüenza. Y ese sentimiento de vergüenza es un sentimiento que en Andalucía está muy presente, ¿no? La pobreza ha generado mucha vergüenza, porque como no se articulaba y no se decía, oye, hay algo que nos hace también ser pobres, ¿no? Lo hemos llevado a una responsabilidad individual. Y esa responsabilidad individual genera vergüenza, que al final la vergüenza es un sentimiento de que hay algo mal en ti. Entonces, si hay algo mal en mí, yo no voy a hablar contigo, porque considero que hay algo mal que está en mí, ¿no? No voy a articular eso. Entonces, la vergüenza al final lo que convierte es que se imposibilita, hace mucho más difícil la lucha colectiva, porque ya es un sentimiento de que yo estoy mal, y como yo estoy mal no voy a hablar contigo, ¿no? Pero sí que se está poniendo cada vez más capas, ¿no? Cada vez
haciendo que las personas nos miramos de reojo, que no veamos como estamos diciendo a la vecina, sino que veamos una persona con la que voy a tener que competir, ¿no? Una persona con todo este discurso de fondo de la meritocracia también, ¿no? De esfuérzate, que vas a conseguir llegar a esto, ¿no? Y al final esto es lo que genera es competitividad, ¿no? Leyendo, por ejemplo, el informe Frontera Sur, había algo que me parecía también, como has señalado tú, mezquino, y si mezquina es la palabra, tiene que haber una palabra más terrible que esa, de cómo, por ejemplo, las políticas del gobierno de España, que ha subcontratado a Marruecos para externalizar la frontera, básicamente para que Marruecos sea quien ejerza en sus propias fronteras la represión, ¿no? Y así la Unión Europea de los Derechos Humanos, como dice Ana Rosado, la hipócrita Europa de los Derechos Humanos, pues se limpia las manos y contrata y subcontrata precisamente a un territorio colonizado por la propia España, que históricamente ha sido colonizado. Y lo que está ocurriendo es que Marruecos asume esta responsabilidad policial y ejerce violencia contra personas subsaharianas. Y entonces lo que está fomentando esa política es que hay un racismo sur-sur, ¿no? Porque al final son dos identidades racializadas, dos identidades colonizadas que está haciendo una de policía de la otra, ¿no? Y yo creo que es lo macabro de todo esto, ¿no? Que al final se están poniendo paredes y que está imposibilitando mucho articular esa lucha. Porque además tenemos que sobrevivir, porque tenemos que conseguir un trabajo, porque tenemos que todo este discurso también de no frenar, de no parar, y quizás lo mejor que podemos hacer, aunque esto, claro, hay una conspiración en contra para que no lo hagamos, es parar de una puñetera vez, ¿no? Parar y decir, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque al final yo estoy corriendo, ¿no? Las identidades, con la identidad de mujer pasa un poco esto, ¿no? Que históricamente, como que el feminismo hegemónico de alguna forma lo ha centrado todo en el techo de cristal, en esto que históricamente se ha... el techo de cristal, y muchas decimos, es que yo no quiero techo de cristal porque si llego al techo de cristal me va a tocar limpiarlo, ¿no? Entonces hay una cosmovisión distinta, decir, bueno, ¿cómo nos está liberando esto que pone en el centro de la libertad el que mi vida tenga que estar dedicada al trabajo, que al final es una opresión que tampoco podemos obviar, que mi libertad está sujeta al trabajo, que es una opresión que tampoco podemos obviar, y que al final, como estamos diciendo, es que lo que yo hago a nivel cuidado no desaparece porque a mí me digan que hay un sistema de igualdad en el que ya puedo acceder al mercado de trabajo. Y al final lo que estamos hablando de... se habla constantemente de conciliación, pero ¿quiénes están conciliando, ¿no? Entonces, hacer un freno y pensar la vida en colectivo y de alguna forma acabar un poco con lo que he dicho antes, que de esta cosa que ahora las redes sociales fomentan también mucho, sin demonizarlas tampoco, que es la política del discurso, ¿no? Hay mucha política del discurso, pero no sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir y cómo vamos a intentar llegar hasta allí. Entonces perdemos mucho tiempo en el a favor y en el contra, pero al final las identidades oprimidas siguen siendo las mismas, las personas que parece que están en el centro del discurso siguen estando oprimidas. Entonces eso también es un juego muy, muy mezquino, es un juego que está constantemente... Y ahí es muy difícil identificarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues me quiero plantar aquí, ¿no? Yo ya me cansé de esto... No quiero luchar para seguir, para ir acumulando cosas. Voy a pensar en una sociedad donde realmente las vidas que vayamos a construir merezcan la pena, ¿no? Que también lo preguntamos muy poco, es como tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar, pero no sabemos si eso merece la pena. Muchas veces no nos está mereciendo la pena. Y son metas que está poniendo ahí un sistema capitalista, colonial, racista, etcétera, etcétera. Mar, tenemos que ir terminando. Antes de despedirnos, querría que nos contases un poquito brevemente los proyectos en los que estás metida, que los vas a explicar tú mucho mejor que yo, aunque algo sí conozco. Sí, bueno, yo desde 2016 estoy con el proyecto Como vaya yo lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, que se llama así de largo, por lo que he dicho un poco, la filosofía de la mirada, de las madres, ¿no? Esa metáfora de esta frase que me parece mucho, que mirar lo cercano, ¿no? Cuando tu madre te decía, cuando tú le decías a tu madre, no lo encuentro, y lo encontraba, era porque tenía una mirada que estaba puesta a lo cercano, que estaba puesta a los cuidados, no es porque fuera una maga, ¿no? Es que miraba cosas que nuestra generación no ha mirado, ¿no?
Y bueno, es un proyecto de contenido, tiene contenido en redes sociales, tiene mailing, tiene básicamente intentar generar desde ahí relato y intentar generar también un sentimiento de orgullo, ¿no? Que históricamente se nos ha sido negado y contar historias, ¿no? Contar historias intergeneracionales, porque muchas veces también estamos en un feminismo como que solo se centra en las personas jóvenes, ¿no? Y también esto es una mirada del sistema productivo, ¿no? Que al final parece que las vidas que importan son solo las que trabajan para el sistema. A mí me interesa generar un relato intergeneracional. Y bueno, el mismo proyecto tiene libro, ¿no? Lo sacamos este año en plena pandemia, que lleva el mismo nombre, con libros.com, como vaya yo lo encuentro también, que además estoy muy contenta porque se está generando a través del libro un sistema boca oído, ¿no? Porque con la pandemia no se ha podido hacer presentaciones y está yendo muy bien y estoy muy contenta. Y bueno, ya a nivel periodístico, pues colaboro en Picada Magazine, estoy en el Salto Andalucía también, aunque menos, la faceta periodística me cuesta más, y haciendo mis conferencias, cursos, etcétera, etcétera. Un poco de todo, la verdad es que yo soy un poco así como miscelánea. Muy bien, Mar. Pues muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en Andalucía en el Patio, ha sido un auténtico placer. Y esperamos poder verte pronto de nuevo. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por haber contado conmigo. Muy bien, hasta luego, Mar. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, cuídate.